Ay, amigos del Mixtape, ando aquí, ya saben, con mis arreglos técnicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Oigan, pues es que pues ya ven que me fui estos días, pues no de vacaciones expresamente, vine a trabajar aquí a Los Cabos y andamos como arreglando. Ahorita me agarraron en el aeropuerto aquí de Los Cabos. Estoy muy contento, ya parto para la Ciudad de México. Me vine con mi mami. Entonces, bueno, hasta ahorita por ahí anda. Ahorita se fue a ver unas cosas aquí a las tienditas del aeropuerto. Yo ando, pues aquí ya terminé de trabajar, pero en un momento más tengo que agarrar el vuelo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a transmitir de una vez y ya dejo todo arreglado para poderme ir a la Ciudad de México con todo mi, obviamente con el programa y con todos ustedes. Gracias por acompañarme, chicos. Gracias por estar aquí. No importa que se va la señora. Es que me está diciendo Rubén, se ve la señora. Pues ni modo, estamos improvisando, chicos, porque ahora sí que estoy en uno de los restaurantes del aeropuerto de aquí de Los Cabos, porque era la única manera en que podía agarrar internet. Entonces, bueno, pero no, eso nos va a parar. Seguimos con mucha información de la farándula. Bienvenidos a mi chismecito. Gracias por acompañarnos. Tenemos un programazo, chicos, como todos los días, porque, oigan, me brincó algo, una idea. Tú, creo que ya sé quién puede ser la que vaya a dar vida a Gloria Trevi en esta bioserie que le están realizando Carla Estrada, la señora Carla Estrada en Televisa. Creo saber quién puede ser quién puede darle vida a Gloria Trevi. Creo saber quién va a ser la protagonista de esta bioserie, quien le dé vida, porque ha estado muy juntita la cantante últimamente y con su esposo. Y eso es lo que me brinco. ¿De quién hablo? Más adelante se los voy a decir. Además, que Gabriel Soto anulará o no su matrimonio por la iglesia con Geraldine Bazán para darle paso al matrimonio con Irina Baeva. Aquí también se lo vamos a decir. Zuleika Garza, la novia de Sammy, da la cara. Está bien buena la información, así que quédense a partir de este momento. Denle like al video, por favor, compartan y suscríbanse al canal, lo que no se han suscrito. Mirando bien bronceado. Oigan, qué bonito nos la pasamos mi mami y yo aquí en Los Cabos. Realmente bien agradecidos por la invitación de parte del Hotel Riu Palace. Estuvo increíble, me la pasé muy, muy padre. El hotel 100% familiar. Es que hay tres, el familiar, el que es el que no tiene acceso a la playa y el que es nada más para adultos. Entonces, bueno, pues para que vayan ahí y lo disfruten porque está increíble. Sí, mamita. A ver, ¿así está bien, Rubén? Bueno, pues ahí está. Bueno, aquí estamos mejor. Ok, pues ya estamos listos. Vámonos ahora porque me llegó una noticia, chicos, que me dejó perplejo. Porque pues ya ven que Big Brother en su momento fue un reality que catapultó. Fue en el 2000. Big Brother salió en el 2003, ¿será 2004? Y hubo varias temporadas o varios programas que le hicieron a Big Brother. Esto, obviamente, exponiendo a figuras tanto VIP del mundo artístico aquí en México como personas que no eran famosas. Los VIP tengo entendido que pegaron más. Entonces, bueno, pues ya habían acabado esos y que la competencia de esos formatos fue la Academia, ¿se acuerdan? Televisión Azteca hacía la Academia y Televisa hacía el Big Brother. Y bueno, estábamos todos los domingos al pendiente de la nominación. Con un sistema de paga tú podías disfrutar las 24 horas de lo que pasaba en la casa de Big Brother. Muchos talentos ahí desfilaron. Omar Chaparro, Yolanda Andrade, Sergio Mayer, Ninel Conde, José Manuel Figueroa. ¿Quién más estuvo por ahí? Muchísimos. Pati Muñoz, Carlos Espejel, Vic Andrade. Varios, muchos, Michelle Bien, bueno, bastantes. Lorena Herrera, Isabel Mado, muchos, muchos que dieron ahí. Pues dicen, salió en la revista TV Notas, en el portal, que supuestamente regresa Big Brother. Pero Erika Buenfil subió este Instagram desmintiendo que va a estar en el reality, ¿no? O sea, que supuestamente va a estar ella en el reality. Y ella desmiente que no, que ella está haciendo su novela ahorita y que no va a estar, que no están diciendo mentiras sobre esta situación. Pero lo que sí está muy, muy fuerte el rumor es que regresa Big Brother. Dicen que ya tienen, bueno, lo que decía esta fotografía en la revista TV Notas, que por cierto ya bajaron, que eso también está muy extraño porque ya lo bajaron. Bajaron la información de TV Notas, yo todavía la alcancé. Decía que estaba en Jurem, que estaba por ahí Omar Chaparro como prospectado. O confirmado que estaba Erika Buenfil y que incluso estaba esta Maripili Rivera, quien acaban de vincularla sentimentalmente con José Manuel Figueroa.
Entonces, bueno, pues decían que supuestamente Telemundo se iba a llevar a cabo esta producción y que se iba a hacer Big Brother. No, 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 he estado preguntando y nadie me sabe dar como razón, pero al parecer ese es el plan que se tiene. La verdad, ¿les gustaría a ustedes ver Big Brother otra vez o no? La verdad es que no sé qué tanto pueda funcionar ese proyecto. Sí, a mí, pues, si me ofrecen, me imagínense entrar, ¿por qué no? En esa la pienso y sí entro. No sé, ¿les gustaría ver al Micha ahí adentro? ¿Quién sabe? Entonces, pues estaría interesante. Pero bueno, la Buenfil ya dijo que no es cierto, que ella no va a estar en ese reality y que ella está trabajando haciendo su novela y que está muy contenta con esto. Así que bueno, pues ya lo saben. Gracias a toda la gente que se está conectando. Gracias, querido público, por estar siempre al pendiente aquí. Ya volvemos a la normalidad, primeramente Dios. Estos días de entre trabajo y vacación me la he pasado muy a gusto. Estelita anda muy callada. ¿Qué tienes, Estelita? ¿No te la pasaste bien, Estelita? Okay, no, que si no la pasamos bien, padre. Pero bueno, oigan, pues sigue estas noticias. Vamos a cambiar de tema. Lamentablemente siguen más contagiados por esta situación del COVID. Y en esta ocasión se dio a conocer de que la conductora Rebeca de Alba se encuentra internada en el hospital porque salió contagiada ahora que estuvo con las grabaciones de MasterChef Celebrity en Televisión Azteca. Miren, se hizo la rebambaramba ahí, porque se decía que gente de producción y parte del talento empezaron con el contagiadero. Incluso culpan a Pati Navidad de que ella fue de las primeras en hacer que el contagiadero se destapara, porque que no tenía las medidas de precaución, que porque no se ponía el cubrebocas, y bueno, que les hacen la prueba como periódicamente, como cada lunes les hacían la prueba, que al momento de hacerle la prueba, ella resultó positiva, pero como era sintomática, que ella se sentía muy bien y que por eso ella seguía yendo, porque ya ven que ella no cree en el virus. Entonces, ¿qué digo? Yo respeto, ¿eh? Yo la verdad es que respeto la creencia de cada quien. Entonces, que muchas personas del talento se enojaron tanto y que pidieron que la sacaran. Y no, saquen a Patty porque por su egoísmo, la verdad nos va a seguir contagiando a todos. Pero bueno, que Patty ya ven que salió positiva y que ella está sintomática y que se encuentra bien, pero que sí se molestó mucha gente de la producción porque Patty pues empezó como con este contagiadero, ¿no? Es lo que por ahí comentan. Que Rebeca de Alba se encuentra bien, gracias a Dios, que Rebeca se encuentra muy bien. Este reality sale a la luz, en teoría, el 20 de agosto por Televisión Azteca. Entonces, que Rebeca está bien en lo que cabe, pero como ella vive solita, qué mejor prefirieron por eso que estuviera en un hospital, porque para que, pues por cualquier cosa, ahí están al pendiente, que los síntomas son muy leves los que trae, pero pues bueno, nunca está de más cadena de oración para ella. Ya saben que cualquier persona que esté en esa situación, yo le mando un beso. Yo obviamente no me da alegría, pero que sí, que supuestamente muchas personas están ahí como enojados porque ha habido como gente muy irresponsable dentro de la producción. La verdad, chicos, yo creo que sí, digo, yo no soy dueño ni de la televisora ni nada, pero sí creo que deberían de esperarse un poquito, porque ¿para qué sacarlo ahorita? Mejor que todo funcione como estaba prospectado, esperar a que baje un poquito esto y luego sacarlo. Entiendo que hay compromisos comerciales ya con este programa que pues, presume mucho o que se tiene una gran expectativa de él, pero sí creo definitivamente que hay que esperar un poquito. Yo lo que yo diría para la gente de MasterChef, que ellos lo están grabando, tengo entendido que no en el Ajusco. Los estudios donde están grabando, esto era cuando era Azteca Novelas, tengo entendido que por allá lo están haciendo y por eso, bueno, pues están esperando a que baje un poquito la situación. Pero bueno, le mandamos un beso a toda la gente que se encuentra de esa producción contagiada y obviamente que próximamente ya estén saliendo avantes de esta situación. Le mando un beso a toda la gente. A ver, ¿cómo fue? A ver, ya Rubén, así. ¿A dónde? Ah, bueno, pues ya, es que aquí Rubén anda dando la instrucción, chicos. Oigan, pues gracias a todos los que están conectando. Miren, sabemos, no estoy en vivo hoy, no, porque a la hora de que es la transmisión a las 4:30, voy a estar agarrando el vuelo. Prefiero decirles la verdad, voy a estar agarrando el vuelo a México y no me va a dar chance, pero quería dejarlo un poquito antes grabado para pasar con mucho chisme. Oigan, ¿y se acuerdan de todo el revuelo que causó Renny Valenzuela después de que pues se portó muy grosero con su hijo Carlos Armando y con la novia Katy Araceli? ¿Se acuerdan en WhatsApp que en el rancho de él como que llegó muy prepotente y que aparte que se dijo
que él se porta así con la... Porque aparte era su familia, o sea, los que trabajan de empleados con Remy son familiares de él, y que la gente, la verdad, nos decepcionó mucho enterarnos que Remy trata así a su familia. O sea, realmente sí fue algo que nos consternó, porque ¿qué hicieron Carlos Armando y Katy Araceli? Fueron, metieron su denuncia, vimos las imágenes tan fuertes de Katy, pues cómo terminó después de esa situación, y en verdad fue muy abrumador, ¿no? ¿Qué pasó? Ya nunca supimos nada de Remy, ya no supimos de qué onda las autoridades, lo agarraron, no lo agarraron. Tengo entendido que se fugó y que estuvo viviendo en Guatemala, que allá fue como a esconderse, o sea, que evadió la ley, ya no supimos después qué onda. Es lo que yo estaba leyendo, según información y fuentes fidedignas, que él estaba en Guatemala, que ahí quiso como estar en lo que se aclaraba qué onda con este problema. Entonces, bueno, pues que esto fue supuestamente donde él estaba, y que ahora ya regresó, y que para él, ahora sí que deslindarse de todo, que habló, se puso de acuerdo con el primo y con la novia, con Carlos Armando y con Katy Araceli, y que creen que con 100,000 pesos, con $5,000, ya ellos le daban el perdón a Remy para que él ya no tuviera ningún problema con la ley. Imagínense, ay no, perdóname chicos, pero yo ni con 3 millones me hubiera quedado así. Creo que era su deber pagar gastos de hospital y cosas de salud, porque ellos estuvieron muy graves. Ellos, tanto Carlos Armando como Katy Araceli, estuvieron muy graves. Y yo creo que 100,000 pesos no es nada. Aparte, ¿cómo se lo das a tu familia? O sea, eso es lo que más vergonzoso está dentro de este asunto. Qué bueno, que supuestamente para que él pueda ya estar libre y que vayan a otorgarle el perdón y de esta manera retirarle los cargos, llegaron a este arreglo económico. En verdad que a mí se me hizo como muy poquito, y es que no es la lana, sino es el hecho de cómo tu dignidad vale 100,000 pesos después de lo que te hicieron a ti y a tu novia. O sea, no nada más se trata de ti, también se trata de tu novia, porque aparte te lo hizo un familiar. Entonces, bueno, que ya se dio a conocer que Remy se va a estar presentando próximamente, va a estar haciendo conciertos en Tijuana, que en varias partes. Entonces, pues sí, él necesita que vaya el primo a otorgarle el perdón en frente de las autoridades para poder retirar los cargos y él ya andar libremente. Entonces, bueno, que al parecer ya se llegó a este arreglo y que próximamente, pues así va a andar Remy Valenzuela, que ya feliz y contento, y que por 100,000 pesos le quitaron toda la bronca. Ay, Dios mío, ¿qué piensan de esto que yo publico? A mí se me hizo, la verdad, como muy mal, porque yo creo que que el pago era obligatorio, porque si yo daño a alguien, yo tengo que pagar los daños. Entonces, nada más porque me vayan a quitar el cargo y tan poquito dinero, y aunque fuera mucho, es que aquí no es el dinero, sino la situación de cómo es posible que te dejes tratar así por un familiar, ¿no? Eso es lo que está muy feo, pero bueno, pues vamos a ver. Oigan, y nos vamos a otros temas, porque, ay, es que realmente sí salió buena información hoy. Zuleika Garza, la novia de Sammy, que en paz descanse nuestro Sammy, ahí, miren, yo quería mucho a Sammy. La verdad es que a mí, yo me gustaba mucho el trabajo que hacía Sammy. Pues, ¿qué creen? Ya ven que se había dicho que Zuleika había huido con las cuentas bancarias y que aparte Eugenio Derbez confirmó esta situación. Así que Eugenio me lo confirmó, porque confirmó la situación, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Pues que aparece Zuleika tú. Aparece Zuleika dando la cara muy molesta, diciendo que ahí está en Colima. Dice, yo estoy aquí en Colima. Dice, aquí los que están manejando la situación de Sammy, de que yo me fui y que no pagué la cuenta, es nada más y nada menos que los sobrinos de Sammy, que tiene dos sobrinos Sammy, y que ellos son los que han inventado toda esta situación en contra de Zuleika, porque nunca la han querido. Zuleika dice que se tuvo que resguardar porque así se lo pidió el médico. O sea, ya ven que ella estuvo en el hospital ahí con Sammy, con Lima. Dice, yo estuve ahí, el que nunca estuvo aquí fue Eugenio, yo no sé por qué Eugenio sale hablando sin conocerme. O sea, ¿cómo avala algo que le dicen dos personas que no me quieren? Primero me hubiera contactado a mí, y bueno, pues a lo mejor es cierto. Entonces, que Zuleika dice, no, es verdad, yo aquí tengo, yo sé que tengo esa deuda, lo que pasa es que ellos quieren que yo me haga completamente cargo de todo cuando pues yo ya pagué lo que pude, que Zuleika dio dinero, lo que supuestamente dice ella. Y que pues ya, o sea, dio lo que pudo dar, y que realmente que las cuentas y eso, ella no tiene ese dinero,
y que pues está muy destrozada por, para empezar, por la muerte de Sammy, y dos, porque dice que a su hijo le han estado, pues a ella y a su hijo le han estado acribillando mucho en las redes sociales. Entonces, que le tiene mucho miedo a salir, que por el, que para ella, ¿cómo se dice? Ahora sí que para no exponer, le pidieron que se quedara una cuarentena encerrada, y qué es lo que ha estado haciendo, y que le duele mucho ver cómo está encerrada, pues todo lo que están diciendo de ella. ¿Le creen que dio público o no le creen? Eso, bueno, pues ya hay cada quien, no sabría decirles. Me llama la atención que los sobrinos estén tan enojados con ella. O sea, ¿por qué no la quieren los sobrinos? ¿Qué pasará ahí? ¿No? O sea, porque sí son los dos sobrinos los que no querían que Sammy anduviera con ella. Pues a lo mejor algo le sabía, no sé. Pero pues ella dice que no tiene las cuentas y que pura mentira, y que ella pagó lo que pudo, que sí dio dinero, y que bueno, pues ahí está la situación con ella, pero está muy enojada con Eugenio Derbez, ¿eh? Y sí es cierto, o sea, pues ¿cómo te pones a hablar de alguien que no conoces? Eso también, pues sí le doy como ese punto, pero miren, también Eugenio a lo mejor en su dolor, en su, porque apoyó a Sammy con dinero y lo sabemos, él apoyó a Sammy con dinero para que se pudiera pagar parte de lo que se debe en el hospital. Pues en su dolor, pues a lo mejor por eso le crea a los sobrinos de Sammy, porque dice, pues son sus sobrinos, no creo que me estén echando mentiras, pero bueno, pues quién sabe. Besos, besos a toda la gente que se me está conectando, chicos. Ya saben que aquí andamos, ya en un momento más, les repito, estoy aquí en el aeropuerto de Los Cabos, ya en un ratito más salimos, primeramente Dios, Estelita y yo, para la Ciudad de México. Ando aquí en un restaurante que agarré señal, y bueno, pues no me quería ir sin antes de hacer el chinesito de hoy, porque ay no, yo tengo que hacer el programa y quiero estar con todo mi público como todos los días. Oigan, pues nos vamos ahora, que a lo mejor que se anula o no se anula el matrimonio de Gabriel Soto con Geraldine Bazán. Ay, el guateque, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que recordar que hace el padre José de Jesús Aguilar, pues habló públicamente, dijo que no era posible que Gabriel y Geraldine desearan el matrimonio, porque había muchas cosas que comprobar, que eran muchos trámites con el Vaticano, que esto no le iba a permitir que Gabriel e Irina llegaran al altar mediante la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues armó una rebambaramba. ¿Qué onda? ¿Cómo la habrá tomado cómo la habrá tomado Irina? Toma, mamita, ya si quieres ya. ¿Cómo la habrá tomado Gabriel? Pues, ¿qué creen? Ya Gabriel lo alcanzaron del aeropuerto, fue a recoger a las niñas porque ya ven que Geraldine andaba de viaje con ellas. Ahora a Gabriel le tocaba estar un mes con ellas, como que se van de vacaciones o no sé. ¿Y qué pasó? Que pues ahí le preguntaron. Él dice que pues la verdad, dice Gabriel, que no le importaría tanto si se casa por la iglesia con Irina. No, o sea, dice, a mí me gustaría verla de blanco, o sea, pero es un deseo. Pero si no pasa, no hay problema. Esto lo dijo como con la prensa. Que la verdad, pues, para él no necesita una boda religiosa para estar feliz. Yo creo que Irina tampoco, porque al final ya ven que Irina es rusa, y luego, con mucho respeto lo comento, para nosotros mexicanos y para algunas partes de Latinoamérica sí es muy importante la boda religiosa, pero para otros países ya como con mente más abierta no tanto, que por el civil sí va a haber, esa que ni qué, pero que a ellos no le importa, o sea, que a Irina no le importa si llegan al altar o no, que lo que quieren es estar juntos, que si quieren una boda civil, que si quieren una ceremonia, pero dice Gabriel, lo que pasa es que ustedes como medios hicieron más faramalla, porque yo dije, a mí me gusta, o sea, sí me encantaría ver a mi esposa, o sea, Irina, con un vestido blanco en el altar, me gustaría, pero si no pasa, no pasa nada, y que aparte el padre, José de Jesús Aguilar, fue el que, pues ahí como remató con el comentario de que no se podía, porque tenían que ir al Vaticano, y que era como muchísimos trámites y que iba a ser como bien difícil de que esto se pudiera llevar a cabo. Y pues sí, para lo que ya quieren de tiempo para casarse, sí es muy es muy apresurado el querer cancelar una boda religiosa con tan poco tiempo. O sea, sí tengo entendido que son trámites muy largos, es de mucha espera y a veces ni pasa. Entonces, lo más inteligente es que ya nada más acepten que se van a casar por el civil. Ahora, que Geraldine Bazán pues, también llegó al aeropuerto y que le estuvieron preguntando, oye, Geraldine, ¿qué onda? ¿Cómo ves que van a anular tu matrimonio? Geraldine callada, no quiso hablar, evitó la prensa y mejor se fue y no quiso hablar al respecto porque ahora ella le daba la estafeta a Gabriel para que se llevara a las niñas. Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Yo creo que hoy por hoy, chicos, no sé qué piensen, pero ya no se necesita un matrimonio religioso.
O sea, ya si te casaste por la iglesia, no funcionó, te divorcias y rehaces tu vida, bueno, pues hay que aceptar las cosas como son. Porque sí creo que tengo entendido que son trámites muy complejos. Y a veces yo digo, ¿por qué la iglesia te lo hace tan complicado? O sea, también eso también lo tenemos como en contra. Que ¿por qué la iglesia nos puede hacer algo tan complicado? Si, a ver, queremos hacer las cosas bien, me quiero volver a casar, ¿no? Pero bueno, respeto. También hay gente que ve como el matrimonio para toda la vida y que nada más la primera vez que te casas es válido. Respeto el punto de vista de cada quien. Yo creo que sí se debe de estudiar el caso de la pareja que se divorció y que ahora cada uno quiere volver a casarse. ¿Qué pasó en el matrimonio? Para ver si le puede dar más fácil esta anulación o no. Es lo que yo digo. Pero a ver qué sucede. Oigan, a ver, dice Rubén, que me haga para acá. Listo, Rubén, ahí estoy bien. Bueno, pues ahí estoy bien. Oigan, ¿y qué creen? Pues fíjense que ya saben que Televisa está ya preparando la bioserie de Gloria Trevi, que la van a pasar por ahí. Y la productora, Carla Estrada, es quien lleva la batuta. Yo creo que a mejores manos no pudo haber caído el proyecto. Carla Estrada es una verdadera señora productora, una mujer que le sabe. Miren, la bioserie de Sila Pinal estuvo buenísima, la produjo ella. Y ahora le dan la oportunidad de hacer la de Gloria Trevi, que sabemos que la vida de Gloria Trevi ha sido como muy controversial, ¿no? Entre lo que pasó con la cárcel, entre lo que pasó con las chavas del clan, entre lo que ella vivió con Sergio Andrade, entre muchas cosas. Porque aparte después de ahí, de saliendo de la cárcel para acá, se también presentó muchas cosas Gloria. Cuando no la dejaban presentarse en el Auditorio Nacional, cuando pues, ahora sí que volver a adaptarse a la sociedad, el nacimiento, su casorio con Armando Gómez, el nacimiento de su segundo hijo Miguel Armando, pues todas estas situaciones que ya pues también plasmadas en una bioserie, pues va a estar interesante, porque ya vimos la película que pasaron hasta cuando, antes de ser artista, cuando se hizo artista, está en la cárcel y cuando sale de la cárcel, pero ya después de ahí más adelante ya no vimos qué onda. Entonces, bueno, tengo entendido que sí están cuidando como muchos detalles. Y aquí la pregunta es, ¿quién dará vida a Gloria Trevi? ¿No? No han querido decir absolutamente nada, no han querido decir, pero quiero que por favor pongamos estas imágenes en donde, miren, esto es una especulación mía, pero quiero que me digan qué piensan. Veo que Araceli Arámbula está muy pegada a Armando Gómez, a Gloria y a Carla Estrada. Incluso podemos ver que están ahí como en la playa juntos. Ahí lo que podemos ver en las fotos, como que han estado conviviendo. Ahorita Carla Estrada acaba de subir un video en donde dice que ya está haciendo las investigaciones, entrevistas de investigación, para empezar a darle como la sustancia a la historia de la bioserie de Gloria. Y se me hace muy extraño que Gloria, Armando y Carla están subiendo en sus respectivas redes sociales fotos con Araceli. O sea, si están haciendo ahorita las investigaciones, ¿por qué estaría ahí Araceli Arámbula? ¿No será que Araceli va a ser la que dé vida a Gloria Trevi? ¡Ah, eso está muy bueno! Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque tengo entendido que cuando se está preparando una bioserie, la persona que va a dar vida al personaje principal hacen que conviva con la persona a la que van a contar la historia mucho tiempo y muchos días. Y se dan cuenta, Araceli ha estado muy pegada de Armando, de Gloria y de Carla Estrada. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría ser que Araceli dé vida a Araceli. Le digo, esto para mí es una especulación, pero llevo días viendo que están muy juntos. Yo creo que por ahí va la situación. Yo creo que Araceli va a ser la que dé vida a Gloria en esta bioserie, que como les digo, la verdad me da mucho gusto que sea la señora Carla Estrada quien haga esta producción, porque para mí es la verdadera señora y conocedora de telenovelas, de bioseries, de todos. Es una señora que sabe, que le sabe, y es la señora Carla Estrada. Pero, pues sí, vamos a ver qué sucede. También hemos visto que ha estado como, les digo, también como ya más, ha estado hablando más Araceli Arámbula, ha estado como más linda con la prensa. Digo, nunca ha sido grosera, siempre ha sido buena onda, pero ha estado como apareciendo últimamente mucho. ¿Será que ella va a dar vida a Gloria Trevi en este proyecto? Yo pienso que sí, chicos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será Araceli? No sé, pero miren, estamos viendo las fotografías en donde la convivencia entre ellos está a todo lo que da. Ahí lo estamos viendo, es la convivencia de ellos la que no se puede negar, y pues sin duda alguna, pues, a ver qué pasa, ¿no?
Pero bueno, ¿qué piensan ustedes, chicos? Oigan, y nos vamos con la nota de Dios del día de hoy, que se la regalo con mucho cariño. Ahí está la nota de Dios. Y en verdad, espero que les llegue al corazón. Disfrútenla mucho, analícenla. Dios nos pide que oremos, chicos. Es que en verdad, en vez de preocuparnos luego por nuestros problemas, pues mejor vamos a hacer oración. En verdad, ustedes no saben la paz que, o muchos también sí saben, la paz que se siente después de que tienes así como un problema como atorado. Y el llegar a la oración es importantísimo. Entonces, a ver, voy a hacer esto un poquito más para acá. Ahí está. La oración es súper importante. Así que en vez de afligirnos, vamos a hacer oración y tratar de que todo salga lo mejor posible confiando en nuestro Señor. Chicos, oigan, yo ya me voy a despedir, pero mañana los quiero invitar a que no se pierdan mi entrevista. Ay, Dios mío, la entrevista está buenísima. Porque, ¿qué pasó con los Yonix? ¿Se acuerdan de este grupo tan legendario de los Yonix que hace poco acaba de fallecer? El señor Zamacona, quien era el líder de esta banda. Bueno, pues yo no sabía que hubo tanto problema entre ellos. Incluso los señores fundadores, los hermanos Johnny, el señor Bruno, Aribe, todos ellos se distanciaron, los mismos hermanos, no se hablaban con el señor Zamacona. El señor Zamacona muere peleado con ellos. ¿Y qué pasó? No se lo pueden perder mañana aquí por el Instagram, porque está buenísima la entrevista. Así que ahí los veo. Yo me quedé de a seis. Ustedes no saben la problemática. Demandas, cárcel, todo hubo, para que no se la vayan a perder mañana, por favor. Eso nunca lo habían contado a nadie. Y también decirles que mis amigos de La Michoacana Premium, como siempre, pendientes aquí en el Mitch TV, los mejores helados, las mejores paletas, todo lo tienen mis amigos de La Michoacana Premium. Aquí están sus redes sociales. Vean nada más toda la variedad de cosas que tienen para ustedes. Casi 80 sucursales en la Unión Americana. Dani Premium, como siempre, un gran líder y les quiere llevar a ustedes todo el sabor de México hasta aquellos lados. Y también mis amigos de Viva Aerobús, lo que necesitas para volar. Si tú tienes un viaje ya a la puerta de la esquina y no has visto nada, métete con Viva Aerobús, métete a la página, métete a la página de internet, descarga la aplicación y checa todas las grandes tarifas que tienen para ti, promociones, te resuelven todo. Recuerda que Viva Aerobús tiene lo que necesitas para volar. Y yo hasta aquí me despido, chicos. Mañana nos vemos por el Mitch TV con la entrevista de los Yonix, para que no se la pierdan, porque va a estar increíble. Mi amigo Bruno Aribe abre su corazón y nos cuenta todo, así que no se lo pueden perder. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Dios me los bendiga.